Bueno, vamos a empezar con el último nivel de Empires of the Underground. Ese será también el penúltimo episodio antes del segundo gran reto. Y con eso ya finalizaremos esta temporada de Las Hormigas, el juego de las hormigas, ¿no? Bueno, vamos a empezar obteniendo este almacén de comida. De hecho, esto lo vamos a convertir en nuestro almacén de comida. Así ya lo tenemos. Ya lo tenemos listo. Ese también tenemos exterior, tenemos una playa. Veremos. Vamos a. Tenemos que sobrevivir 4 días. Ese es el objetivo de este nivel. Venga, almacenes de comida. Vamos a empezar con estos. Con este set. Y luego ya iremos ampliando. También vamos a necesitar. Vale, que hay un bicho. Obreras, así que. ¿Dónde las hacemos? ¿Aquí abajo? Vamos un pasillito y luego. ¿Cómo van a estar llenos los almacenes? ¿Ya están llenos los almacenes? Bueno, pues claro, pues habrá que expandirlos. Qué rápido se han llenado. Aunque bueno, ahora mismo se vaciarán porque vamos a hacer los. Vale, he elegido. También te daban a elegir entre las hormigas. De fuego rápido o las mortero, ¿no? Esta vez he elegido las mortero porque elegí las de fuego rápido en el episodio anterior. Así que vamos Although the nests nearer the water have better access to the a empezar food con las hosted by the obreras. sea, this roofer colony need not starve. The plant life Unas growing nearby cuantas. is home to herds of gray aphids. As they feed on plant sap, these tiny insects excrete droplets of honeydew, which the wood ants find irresistible. They need only protect the aphids from danger to receive a constant supply of sugary Veamos. liquid. Doing so is not always simple, however. Hungry ladybird beetles know exactly where the aphids like to graze. ¿Qué tendremos They can aquí? strip an unguarded stem bare in a mere matter of minutes. The ants will need to keep a close watch over their flock. Por lo visto hay mucha, hay mucho tema. It's a lot of things going on. O sea, hay muchas cosas ocurriendo, por lo que me cuenta el señor. Pero no estoy prestando atención, así que me lo encontraré sobre la marcha. Vale, me pregunto si será suficiente con las 7 obreras que tenemos. Quizá me he precipitado. Aunque yo creo que no, pues solo una. Ahí está. Vale, no. Yo no voy a hacer ahora un ejército entero para matar solo una tijereta. Aquí es donde seguramente haremos el. La zona de la soldado. Aunque podríamos ir directamente a por las mortero. Pueden ser probablemente más importantes incluso. Al principio, sí, primero haré mortero. Son más caras también, es cierto. Pero. Aquí están, 60 que cuestan. Bueno, ya mando la comida. Otra vez los almacenes están llenos. Bueno, vamos a expandir los almacenes primero. Una pequeña así expansión de almacenes. Y ya si eso hacemos unas cuantas hormigas mortero. This colony must Solo remain dos. small for Bueno, now. de momento solo dos. Food is too scarce to support greater numbers. Tres. Venga, tres. Nos conformaremos con tres. Habrá que salir al exterior en algún momento, así que vamos ya a darle aquí. Para preparar esa salida al exterior. Creo que también es la playa. Es una playa. Y creo que esta vez nos encontraremos las mariquitas. Vale, aquí podemos ver los nidos de las enemigas. Tenemos hormigas enemigas. Otros clanes, otras tribus, ¿no? Colonias, más bien. Ve los colores de las hormigas. ¿Yo de qué color era? Yo las rojas, ¿no? Yo soy la roja. Mariquita. Mariquito. Mariquita. Guau, guau, guau. A por ellas. Mierda, ¿sabes? Bueno. Mejor, ¿no? Go. Todas. Las obreras y las soldados. No vaya a ser que nos ataquen las obreras. Tenemos al menos las soldados que defiendan. Ahí están, ahí están, ahí están. Venga. Pues habrá que atacar a la mariquita, yo creo. A por la mariquita. ¡Asedio!
Se ha ido volando. Qué perra. Cachitos y comida. La marea empezará a llegar, a subir por aquí. Hay un pesca, tío. Hay un pescado. Habrá asedio, sea de las otras hormigas. O sea, eso es lo que me han dicho. O lo que yo he interpretado. Así que hay que prepararse bien. Vale, tenemos aquí otra zona también para pillar comida. Ataca esa. Atácala. Ataca la mariquita. Destrúyela. No hay manera, ¿eh? Bueno, ya llegará. Sí, vienen mariquitas a este lado y al otro. Es decir, yo que las mariquitas no van a atacarnos directamente. Son más como tanques defensivos. Imagino que si las conseguimos tumbar nos harán. Party of Formica Fusca Black Ants are heading inland. The high ground roofer colony must defend their territory. Vale, hay que volver al nido, ¿eh? Hay que volver al nido. Hay que volver cuanto antes. The ants will fight to the death. ¿Quién? ¿Hay alguien por aquí perdido? Ah, bueno, es la mariquita. Vale, van a venir. ¿Dónde están? Suena como música de guerra, pero aún yo no veo a nadie. Aún no ha venido nadie a mi nido. No me timéis, maldita sea. Bueno, vamos a expandir aquí las mortero. Un poco más de mortero antes de empezar con las... con las guerreras, con las soldado a secas. Ahí está. Hagamos una pequeña... un pequeño upgrade, quizá. A esto. The roofer colony on the low ground ascending troops to clear a path for their queen. The high ground colony must keep them at bay. Vaya, ya vienen. Hay que defenderse. Ya vienen. Perdón. Aquí están. The ants must defend themselves. Ah, por ellas. Las morteros son muy, muy fuertes. Así, vale, con esto ya. Unas cuantas soldados, perdón, unas cuantas obreras y mortero hacen el trabajo. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Vale. Entonces, volved a salir a recoger comida. A ver, ¿dónde estaba? Mierda, me he perdido. Aquí. Hormiguitas, a trabajar como hormigas. O buenas hormigas que sois. Sí, señor. Genial. Sí, deberíamos empezar a mejorar ya las hormigas obreras, porque cuanto más rápidas y eficientes sean, mejor. Aunque solo tengamos 7, creo que merece la pena. No tenemos suficiente, mierda. Pero sí, creo que es muy importante. The lower ground colonies have relented their siege for now. Night approaches. And with it, it brings a host of nocturnal predators out onto the beach. Oh, mierda. The high ground ants could go underground to wait out the night, but they would have to leave their precious aphids unguarded. It is a difficult choice for this colony. Mierda. Face the peril out in the open, or hide away and risk losing their only reliable source of food. Oh, mierda, no. Vienen. Ah, no, pero aún no. Bueno. ¿Qué pasa? Oh, a por él. Una tijereta. Vale, me estoy arriesgando mucho, pero es que necesito la comida. Mejora y mejora. Vale, ya está. Ya he mejorado el primer nivel a estas. Y vale. En cuanto se pueda hay que volver a... ¡Hostia, no, una giga! ¡Mierda! Vale, a ver si podemos contra la grandullona esta. ¡Fua! Tenía que haber vuelto al nido antes de nada.
Es que está fuerte, esta es fuerte. ¡Oh! Lo hemos conseguido, bien. Uf. Bien, 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 bien. Pues nada, más comida. Aunque vienen más. Vienen más. Eso, eso. Pillad toda la comida que podáis. Aprovechad. Aunque debería de excavar por dentro y todo el rollo, ¿no? Para hacer más. Aquí, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que podríamos dejar la comida del interior para más adelante. Podríamos hacer más. O hacemos ya la soldado. Vamos a hacer una. Una de esto aquí para la soldado. Venga, para las. Melee. Venga, más. Un par más de. De estas. De las mortero. ¿Es posible que sea imposible cargarse a las mariquitas? O sea, siempre se piran. Creo que las mariquitas son como que roban, ¿no? Roban comida. Creo que alguien me lo dijo. Lo de que roban comida, las mariquitas. Por ellos. Uy, 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 uy. Más desgraciados de estos. Morid. Venga, morteros. Oh, 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 oh. Oh, oh, un papasito. Un papá tijereta. Vale, volvemos a casa. Ya estamos, ya estamos. O sea, mierda, corre, corre, corre. Date prisa. Vuelve a casa. Vamos a excavar el interior. A ver. Wood Ant. No, Wood Ant no, la otra, ¿cómo se llama? La soldado. Bueno, a ver, Wood Ant es el nombre genérico de la especie, del género de la hormiga, pero eso, la mortero o la soldado. Bueno, la soldado, venga. Vamos a hacer una. Mierda, me he equivocado. No, 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 destruye esto. ¿Cómo se destruye un tile? Destruye. Destruye. Ahí va. Ahí está. Esta es la que quiero yo. Venga. A hacer unas cuantas soldadico. Que esas se quedan aquí por si acaso entran a atacar. Las mortero. Y conseguiremos la comida de. ¿Cuál es el sitio más cercano al que sea comida fácil? Esta de aquí probablemente, ¿no? O no. Pero bueno. Yo, como está cerca del almacén, va a ser pan comido, digo yo. Vale, vamos a mandar las estas y también las soldado melee. Dejaré las mortero a defender la entrada. Por si acaso, no creo que vayan a entrar, pero sí entran, solo por si acaso entran. ¡Ajá! Tenemos aquí una pequeña de estas. Venga. A ver, venid, venid. Venid todos. Pelead contra este. Destruidlo. Ahí está, sí señor. Venga, comida. Free comida. Para todo el mundo. Vamos a mejorar un poco más los almacenes. A ver, ¿cuántas tenemos de cada? Quiero el doble de morteros que de las otras. Pues las morteros son extremadamente eficientes. Y también quiero subirles el nivel. Así que voy a empezar a subirles el nivel a las mortero. ¿Por qué? Porque si lo hago obtendrán el daño en área. Y yo creo que el daño en área tiene que ser la leche, ¿no? Dawn breaks, and the battle for the high ground will soon continue. Vale, la mañana. The high ground colony defended their aphid flocks well, succeeding in securing vital food supplies. ¿Qué es esta gente? Hostia, que vale que se van los mierder estos. Las tijeretas se van. Se van. Se alejan.
Venga, mejorad los nidos de las mortero. Siempre tengo la duda, ¿más números o más calidad? Las dos cosas, claro, pero ¿en qué orden, proporción? Y claro, no sabes cómo es el nivel. No sabes qué hacer exactamente, así que es un poco improvisar. Pero bueno. Vale, ¿aún queda comida o ya no? Creo que ya no. Así que hay que volver a salir fuera. Están atacando a los ermitaños, que se piran, por cierto, pero bueno. A ver. Aquí a recoger comida. Mis obreritas. The Fusca colony is sending a wave of warriors to clear a path for their queen. No, quedaos dentro. Aquí. Me cago en la puta. Perdón. The ants must fight. No tacos. ¡No! ¡Hemos perdido dos soldados! ¡Las azules vienen! ¡Rojas a defender vuestra patria! ¡Destruidlas! Mira. ¡Madre mía! ¡Qué salvajes! Mis hormigas rojas. Bueno, pues no son rojas en el sentido de hormigas rojas, sino de que son el equipo rojo, ¿no? De las hormigas. Así lo establecí en su momento. Vaya, vale, ya se han ido, ya se acabó el asedio este principal, ¿no? Vale, podemos volver a recolectar comida. Venga, volvemos a recolectar comida. Yo pienso que lo ideal sería ¿En serio? Hijos de puta, no. Volver a entrar. Todos a replegarse, por Dios. Replegaros. Vale, entran. Vale, pero les bloqueamos bien. Esas mortero atacando con el culo ahí. Pim, pim, pim. Mira cómo ataca a la distancia. Bestial. Eso es genial para destruir a hormigas. Porque cuando haga daño en área, va a ser ideal. Aún no, pero cuando lo hagan será genial. Vale. Necesitamos comida. Hay que hacer aquí cosas. Que vengan las soldados aquí. Ahora mismo. Esta música española con la guitarra. Curioso. Venga. More black ants are emerging from the Fusca nest. No jodas. Vale, vienen más. Vale, tenemos dos frentes porque tenemos esta aquí, pero bueno. The battle has begun. Así podemos cargarnos esta solo con las obreras, que va a ser un poco ñe, pero bueno. En teoría están mejoradas, así que deberíamos de poder conseguirlo, digo yo. Vale, tenemos 4, 3. Vale, ahí está. Vale. Good job. Vale, las tenemos. Las morteros son la clave. Son la clave. Ese ranged fire. Ese ataque a distancia es genial. Vale, ¿se acabó el asedio o aún sigue? Porque ya me están hartando, con los asedios. Vale, me faltan unas cuantas por mejorar, así que vamos a darle. Es que muy caro, pero bueno, merece la pena. Vuelven a venir, Sí, vuelven a venir, hijos de puta. Miren más. Vienen más. Vale. Vale, las tenemos. Yo creo que sí, Las tenemos. Fantástico. Vale, estas ya han terminado las obreras de hacer su trabajo. Ya pueden volver. Que vuelvan a la entrada. Y vamos a ver qué hacemos. Espero que no manden, que no haya más asedios. Que me estoy cansando un poco.
Venga, ya está. Se terminaron los asedios, ¿no? Podemos seguir con la recolección de comida. Vamos a intentarlo, a ver. Vale. Pues... ¿Qué más podemos hacer? Vamos, ¿seguimos mejorando a las mortero hasta tenerlas a tope o hacemos más unidades? 10 y 5 es mi meta. Night falls and a temporary truce emerges between the warring colonies. Vale. Once again the high ground wood ants must make a choice. Vale. Do they defend the aphids? Venga, más soldados. Or will they hide, resting their forces? No, nada de esconderse. Vale. Sacad las fuerzas al exterior, aquí a defender. A defender el exterior. Madre mía. Los ermitaños, tío. Joder. ¿Cuántos? ¿Qué battle? Ah, aquí. Vale. Eso es fácil. Espero que esto no se hace. Es que creo que esto no entran. Se quedan ahí, ¿no? Así que mientras no me acerque. Vale. Va bien. ¿Están como atacando el nido de las otras? No. Los ermitaños, iba a decir. Un soldado más. Tenemos 6 soldados. Quiero 12 morteros, entonces. No sé yo si me va a llegar a tanto, pero. Venga, ahí está. Ahí está el combate. Vale, estamos peleando contra una. Contra una tocha, Cuidado, Vale, pues ya está, la tenemos lista. Ha muerto mucho. Hostia, hay un montón aquí de estas. Como agreguemos una y vengan todas ahí a machacar, estamos listos, Aunque por aquí también vienen, pero nos las cargamos una a una, que es diferente. O sea, que está bien, ¿no? A ver, ¿cuántas tenemos? Vale, dos más. Uf. 2 días más. Hay que sobrevivir 2 días más. Sé que estos vídeos son largos, pero si puedo dejar la sesión o el nivel este entero, mejor, ¿no? No sé. Puede que sea más divertido jugarlo que verlo jugar. Eso no os lo niego. Yo me lo paso bien jugándolo. Vale. Pues esto ya vacío. Y sé que aunque la serie ya la sigue mucha menos gente que al principio, aún hay gente que lo sigue, así que yo os agradezco que sigáis aquí. Yo voy a llegar hasta el final. No voy a dejarlo a media solo porque ya no me lo ve tanta gente. Igual, 1 o 2 episodios ya estará acabado, así que no pasa nada. Así tengo una serie ahí entera, perfecta, preciosa, y un juego maravilloso, que es este de las hormigas. La verdad es que me gusta mucho este juego. A pesar de, bueno, que tenga su dificultad, realmente tiene su dificultad, su reto, Tengo que jugarlo en fácil, porque es que si no, la frustración sería máxima. Al menos para grabar. Luego ya no te digo que, por mi cuenta, si quisiera jugar y quisiera un mayor reto, lo jugase en dificultad media, incluso más. Si tuviese el tiempo, ¿no?, para dedicarle, pero no es el caso. Así que como casual, filthy casual que soy, pues lo juego en easy. Vale, tenemos 12 y 6, ahora sí. Ahora la cosa ya pinta mejor. Seguimos aquí peleando, sacrificando nuestras unidades. ¿Podemos mejorar algo? Vamos a mejorar. Sobre todo las morteros, yo creo que merece la pena mejorar. Está mejorando. Echa un mortero. Mejorando. Ese buen combate. No mueren, solo se van. Solo se van. Las mariquitas solo se van. Los escarabajos estos solo se van, maldita sea. Pero bueno. No más comida.
comida. Siempre hay comida aquí. Somos un almacén infinito de comida, ¿no? ¿O no? ¿O ya no están recolectando comida? Parece que ya no recolectan comida. Es que no las veo cargar con comida. Sí. Nos hemos quedado en 86. Vale, pues volvemos al nido entonces. Vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí y vamos a buscar la comida dentro. A pelear contra lo que sea que haya aquí escondido. Venga. Venid todas. Y estas también. Vamos a dejar las melee ahí fuera. Vean, ya sabía yo que habría aquí una de estas. Pues nada, también voy a mandar a las melee entonces. Que si no, esto va a terminar peor incluso. Pero bueno, eso es bastante comida, así que genial. A por ella. Ya está. Venga. Hay un rico almacén aquí de comida. Pero no hay que dejar abandonada la entrada, así que volved aquí. Solo por si acaso. Pero sí, esto parece que esto no es comida realmente, son como las larvas de las mariquitas o algo, pero high ground colony defended their aphid flocks well, succeeding in securing vital food supplies to see them through the oncoming onslaught. Vale, se acerca el penúltimo día. Mira, la luz. Mira cómo entra la luz. Están atacando al este. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Vale, ahora van a volver a venir. Sí que dejan comida. Sí que vuelven a dejar comida. Pero estos vienen a llevársela. No, pero ahora hay que quedarse dentro. Hay que quedarse dentro porque van a... Porque se pondrá tensa la cosa. Aquí hay dos. ¿Dos qué? Buena pregunta. Dos, tres, cuatro. Dos. Vale, cuando pueda atacar este de aquí. More black ants are emerging from the Fusca nest. Vienen hormigas a atacar. Estas. La música ha cambiado. Es como música de épica. ¿Cómo puede un juego de manejar una colonia de hormigas ser tan épico? ¿Cómo puede jodidamente ser tan épico? Me voy a volver fan de las hormigas. Hay gente que es muy fan, que de los hormigueros y lo conoce todo de las hormigas. Tienen mucho lore, mucha historia las hormigas. La batalla ha empezado. Hay que defender el reino. The food stores are full. ¿Ya están full? Me cago en la puta. Pues venga, pues vamos a mejorar cosas. Venga, aquí las mortero. Y estas también, venga, ¿por qué no? A ver. Quiero que las soldado. Las obreras. Vale, ya han terminado de recolectar aquí. Quiero que las obreras vengan acá. Y revienten este muro. More soldiers are emerging from the roof of nest. A ver qué hay. Me voy a mandar a las. A las otras. Ah, pero son estos, nada, entonces. The battle has begun. Estoy dividiendo mis fuerzas, pero. Estoy dejando solo a las mortero ahí. Pero es que las morteros son muy vastas. Yo creo que van a poder ellas solitas, ¿no? Vale, ahora, volved aquí. Enseguida. Ah, mira. Han terminado con ellas antes de que las volviera a mandar. Genial. Muy fácil. Obviamente, es tan fácil. Pero, uff. Estoy seguro que esto en dificultad media es mucho más infernal. Ni de coña podría en el primer intento. Ni de coña. Pero bueno, así lo vemos. Vemos el nivel, en qué consiste. The last one. Venga. Como digo, este es el penúltimo día.
Both lower ground colonies are now sending out armies at the same time. ¡Hijos de puta, vienen todos! ¡Vienen todos! ¡A sus posiciones! ¡A defender! Madre mía. Vale, aún queda comida aquí. Ojo, cuidado. Vale. Vamos a ver. Vale, paliza. Paliza a las azules. O a las verdes, no sé cuál. Pero bueno, ahora mandarán el otro, ¿no? ¿O no? Sí, mandan más. Vienen. O no vienen. Venga, decididos. No me hagáis perder el tiempo, venga. Venid aquí a pillar esta comida. Mientras no se decida a venir o así venir. Me pregunto si las dificultades mayores te basta con pillar la comida del interior y no molestarte en salir. Porque salir es peligroso, pero... Aunque haya mucha comida, como el pescado ese. Había un pescado. El pescado to feliz. The ants will fight to the death. Bueno, to feliz no, está muerto, ¿no? Pero... La mayor concentración de comida probablemente... del juego. Feroz, feroz. Feroz encrucijada. Vale, ya están estos, ¿no? De recolectar comida. Vale, volved a vuestras posiciones. Vamos a hacer alguna mejora, quizá. Ya solo quedarían las mejoras máximas. Tendremos 3 morteros al máximo. Eso significa que harán daño en área. Y eso es crema, porque van a reventar a las asediadoras enemigas. Vale. ¿Me mandáis más? Os estoy esperando. Ah, creo que ya está. Porque pone survive one day. O sea, ya solo queda una noche y un día, genial. Pues que prosiga la excavación. Vamos a buscar comida aquí abajo. Posiblemente haya... Night falls, and a temporary truce emerges between the warring colonies. Once again, the high ground wood ants must make es posible que aquí sean dos de las grandes, así que voy a mandar todas mis fuerzas para reducirlos lo más rápidamente posible. No, son pequeños. Ah, vale, entonces nada. A por ellos. Let's go. Luchad. Venga. Todo listo. Entonces, sí, volved a... Vale, podemos ir a este y a este. Es que salir... ¿Qué pasa si salgo? Que me enfrento a un montón de las tijeras. Quiera o no va a haber bajas. Y al haber bajas va a haber el gasto de comida. Así que no me merece tanto la pena salir como quedarme dentro en realidad. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esta cosa? ¿Reina? ¿Qué hace mi reina? Es la primera vez que veo esto. ¿Estás bien, reina? ¿Lo veis? ¿Qué diantres? Mal rollo. A ver, ¿habéis terminado? Sí, ya han terminado con esta parte. Pues que vengan acá. Y que vengan las mortero también. Vamos a dejar a las melee en la entrada. Solo por si acaso, luego ya... Es que no vienen, creo. O puede que esta sea la última noche, sí que vengan. The ants must defend themselves. Venga. Atacad a esas... tijeretas que hemos descubierto aquí abajo. ¡Hostia, arañas! No, venga, no mames. No mames, arañas. Fua. Salir es como muerte súbita, ¿no? Mira las putas. Mira las arañas.
Espero que no haya por mi zona. No, no, solo están arriba, están aquí en los otros nidos, qué bien, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! Pues las arañas infectan tus nidos y te sacan otras arañas. Eso es lo que hacían, básicamente. Es lo que hacían. Yo pensaba que me robaban los huevos en plan para comer ellas, ¿no? Pero no, te infectan o sea, peor aún, ¿no? O sea, hay que defender bien los nidos. Pero claro, interceptarlas de alguna manera. Dejar arañas en el nido o en un punto de inflexión entre nidos también. Y según a cuál vayan, pues mandarlas a uno o al otro. Porque al final tampoco tienes tantos grupos. El máximo son 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos y bueno... Cuantos más tengas, más débil será cada uno, porque tendrás que dividir tus fuerzas, que es necesario, ¿no? Pero... A mí no me gusta tanto hacerlo eso, a menos que sea ya muy late game y tenga los recursos para ello. Pero imagino que si te ves forzado a hacerlo para ganar, pues lo haces y ya está, no tiene más. Vale... Vale, estamos pillando la comida. Habíamos dicho, ¿no? Sí. Esta comida ya está lista. Vale, pues vamos ahora a ir. Acá. Acá. Venga, venid. Acompañadme. A por ellos. Mierda. Una pequeña y una grande. Venga, mortero. Sí, señor, es un mortero. Destruyendo. Esas mortero destruyendo. Vale, ¿qué más se puede mejorar por aquí? Esta de acá. Genial. Incluso podríamos hacer alguna más soldado de estas. Tenemos espacio, así que podemos hacerlo. Podemos hacer... Sí. Vamos a hacer una más. Si ya tenemos las 7. Y aquí, quizá... Una y una. Tío, porque nos va a sobrar comida al final. Bienvenida aquí. Vamos por la comida. A ver. Sí, vamos a construir. Dos más morteros. Uno, dos más, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos. Vamos allá. Pum y pum. ¡Hala! Tenemos 7 obreras, 16 mortero y 7 soldado melee. Guay. Pues mejoramos. Vale, se hace de día, ¿eh? Vale, buen gasto ahí para hacer las mejoras. Nos hemos quedado sin nada ya. Vale, volved. Volved aquí. Y volved aquí. Deberíamos salir un segundo, ni que sea, para pillar comida así fast. Ni que sea, rapidito. Lo que pillemos, lo que se pueda, lo que haya. ¡Mierda! Un azul. The battle has begun. Pues salid a defender, morteros, venga. Mira las azules, gamberras. ¿Qué se han creído? Vais a ver mi fuerza de combate. A large black ant force has been sent from the Fusca nest. Vuelve.
Quizá no tenía que haber gastado esos últimos puntos en... Bueno, da igual. Madre mía. La que se va a liar aquí. No, 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 volved, maldita sea. Son muchas. Ah, pues podemos. Podemos contra ella. Claro, es que es daño en área... Normal, ¿no? Pero vienen más. Vienen más. ¿Puedo mandar a las obreras aquí a la derecha? No sé si quedará algo de comida. Sí que queda comida. Vamos a mandarlos a la derecha. Tío, por la derecha no vienen. Por la izquierda sí están aquí molestando. Pero por la derecha no hay nadie. Genial. Mierda, no. More wood ants are heading toward the high ground. Vienen las otras. Ahora sí, la derecha está ocupada. Cuidado. Que vienen las amarillas. O las verdes, no sé. Amarillas, creo. Que vienen con morteros. Vale, ellos traen morteros también, no me había fijado. También tienen, imagino, vaya, es que si no sería muy desigualado. Pero vaya, que lo tengo. Lo tengo controlado. Sí, señor. Mira, ese es el último día ya, ¿eh? Si sobrevivimos a esta última oleada, lo tenemos bien. Pequeñita, ha salido otro rato. Venga, vamos a ir a esas pequeñas incursiones. A ir realizando pequeñas incursiones. Aquí a pillar comida. La, la, la. Ah, ya no hay más. Sí que hay más, ¿no? Vale, vale. Luego, bien cachitos tan pequeños, apenas lo veo, ¿no? Vale, vale, vale. Ya está, ya está. A defender, a defender. Go back, go back. Oh, dos a la vez. Vale. Es que importante tener comida para poder restaurar las unidades caídas, ¿no? En combate, está claro. A ver, quizá podemos mejorar. A mejorar una melee y ya está, lo dejamos ahí. Bien, 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 bien. Darles paliza. Ese daño en área, ese daño en área. Sí, señor, daño en área. Me encanta lo de daño en área porque es... Atacas a varias a la vez, ¿no? Es genial, perfecto. Subo artillería. Mis hormigas artillería. Mira, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Eso es todo lo que tenéis? Sé que tenéis más. Hay que volver a salir, venga, rápido. Corre, Bells. Antes de que vuelvan. Una ida y venida. Ida y venida. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, salen otra vez. Las estoy viendo. Go back, go back, go back. The day is almost over. The low ground is already starting to flood. The lower ground nests are emptying completely, and the ants are rushing up the bank. Todas. This is their final assault. El asalto final. Ah, yo creo que podemos, eh. Aunque vienen los dos clanes a la vez. Se alían. Alianza final contra nosotros, maldita sea. Venga, hay que aguantar. Como sea. Todas obreras. Mortero, gallonaria, a tope. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? ¡Oh, no, no! ¡Que me mandan a la reina! ¡Me mandan las reinas! ¿Pero qué locos están? ¿Que me mandan a la puta reina? ¿Pero qué desesperación es esa? ¿Están locos? Ya está, hemos ganado. Las dos reinas. ¡Wow! Y claro, claro, se inundaban los nidos y dicen, si no nos trasladamos aquí, morimos, así que... Wow. Wow. The wood ants upon the hill have finally defeated their would-be successors. Tomorrow their empire will expand to the undefended intertidal flats below, commanding both the aphid farms and the bounty of the sea. This colony will rise to become an undeniable power in the undergrowth. Sí, señor, in the undergrowth. Perfecto. A ver, extra royal jelly. Siempre prefiero extra royal jelly para hacer cosas. Sí.
A ver si puedo hacer las Bud-An ya en el level. Ahora tendré que farmear yo cosas seguramente para mejorar al máximo posible mi hormiguero y enfrentarme al reto final, ¿vale? Porque ese va a ser difícil de cojones, ¿vale? Va a ser difícil de cojones. Sí. Voy a ver si tengo suficiente Royal Jelly para hacer ya la mejora que me permite hacer hormigas mortero. Hormigas. The queen is exhibiting interest in. Hostia, me ha mandado un de esto. I believe the colony is beginning to adapt. ¿Qué hijo de puta? A por él. A por él. Todos a por él. Tiene que morir y ya está, tío. Es que así paliza, pero bueno. Genial, ¿no? Hay comida y todo el rollo, genial. Pues eso, lo que decía, a ver si puedo hacer la mejora de la de esta guapa. 150, 114, vale, pues me esperaré a poder hacerlo, ¿vale? O sea, haré partidas por mi cuenta, farmeando esos puntos. Y la semana que viene haremos el último episodio, que será el reto número 2, el Challenge 2. Que es este de aquí, que va a ser apoteósico, yo creo. Así que bueno, gente, muchas gracias a todos, un saludo y hasta la semana que viene. ¡Chao!